Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más aquí en mi canal. Y hoy vídeo especial, vídeo único y exclusivo para YouTube. Nos vamos a Madrid, nos vamos a ver la Red Bull Nacional de España. Nos han invitado desde Red Bull, así que son Marawó, la 1 millón PM. No, en serio, nos vamos para Madrid, son las 8 de la mañana prácticamente. Tengo que pillar el tren en Alicante, así que nada, manos a la obra y vamos a ver qué tal, a disfrutar de la experiencia. Bueno, muchachos, hemos llegado a Madrid, hemos salido de Atocha, que eso es un reto. Y nada, estamos esperando el Cabify rumbo al hotel, vamos a ver qué tal y nada, a disfrutar. Y yo, estamos ya por el hotel, chavales. Aquí ya sacando las cosas para hacer streaming, así que bastante flama, la verdad. La gente de Red Bull portándose y aquí estamos, en los madriles, bro. Así que nada, gente, me toca ahora poner las cositas para el streaming y demás. Vamos a ver qué tal el streaming de hoy, cómo se tercia. Y nada, luego a las 6:30 creo que viene el transfer para ir al hotel directamente. Así que no sé qué más podré ir grabando, estaré grabando pues el trayecto. También trataré de dar un poco mis apreciaciones del evento después del mismo. Y nada, vamos a darle caña. Oye, estoy, vamos a aprender ya streaming. Bueno, estamos ya en directo en la pantalla de carga y me acabo de dar cuenta que hay teléfonos Alcatel del Perú. Mira, dímelo, enfócate, ahí está el Alcatel, mano. No me enloquees, causa. Estos son alturas reales, misma edad casi. Hola, Titín, ¿cómo estás? Y yo, no me puedo... Así de primera en el transfer, ¿no, cabrón? Que vengo de... y tal, lo he conocido, está muy guapo, tío, la verdad. Sí, buen tío. Bueno, te digo la verdad, muy flojito el Cypher, ¿eh? Joder, lo más destacable es Mr. Ego tirándole mi farcano. ¿Qué pasa, Pablito? Chaval, esto es histórico, este junto es histórico, ¿eh? Aquí no... Tío, eres más guapo en persona y todo, ¿eh? Te lo juro, bro. Estás pelirrojo, cabrón. ¿Sí? Me pego una fiesta, loco, si ya sería... Bro, escúchame, me hacen falta unos putos vaqueros para salir de fiesta. A mí también, tío. Te lo juro, bro. Me han dicho, no, un poco más me piden etiqueta, bro. Hostia, pues yo tampoco tengo vaqueros. Bro, tenemos que ir a comprar los tres, tío. Pues va a ser una putada porque te vas a tener que comer... Mínimo una. No, no, mínimo... cabrón, que te va a quedar en primera, bro. Míralo por el lado positivo. Ya me queme, bro, escúchame. Hecho mínimo, cabrón, yo qué sé, hermano. Mínimo no. ¿Qué es mínimo, bro? Bueno, yo rapeo, hermano, me suda la polla. Entonces, ¿qué te va a coger? ¿A Gacir primero o qué? ¿Por lo que dices? Lo cojo. ¡Oh, no! A ver, ¿qué diferencia habría entre que me ganara Gacir en un primer en la primera batalla o en una hipotética final? Que porque, rapeo más rota. Porque ya tienes la décima. A ver cómo lo valoran eso, bro. Porque verdaderamente a día de hoy no hay nadie que haga, que haga el doble punch. Yo lo voy a intentar. Si ¿Y metes... no te ha pasado alguna vez que por sumar te vas y que podrías poner un 5? No, ¿qué pasa a veces? No, brother, ni de coña. Voy a poner yo un 5, bro. ¡Beso guapo! Bueno, me debes una paella en Benidorm, ¿eh? Si gano, sí. Si ganas. Si ganas, debes tú. Chao. Dale, tío. Suerte. Dale. Oye, brother, a todo esto te puedes grabar ahí yendo a comprar los vaqueros, bro, y te saco en el blog ya tu chabelita. ¡Wow! ¡Qué locura de streaming, chavales! 2.5 creo que de pico, una locura, 2K de media. Ha venido Blon, que para mí va a ser el ganador de esta nacional a visitarnos y hemos charlado con él. La verdad, tranquilísimo, como lo habéis visto, que os he puesto ahí los mejores momentos. De todas formas... tenéis de manera íntegra la charla con él, ya subida, se supone, si el triple está haciendo su trabajo bien. También hemos conocido al Yagami y tal, así que bueno, dejo esto por aquí porque después habrá que conectar otra vez. La verdad que lo estoy pillando a gusto, esto de viajar y estar por Madrid. Voy a tratar incluso de quedarme un día más, no sé si trataré digamos, decirle a Red Bull que me deje un día más por allí y hacer algo, no sé. Estoy pensándolo, la verdad que me está molando la experiencia y eso que acaba de empezar. Nada, dentro de nada viene el transfer, así que aprovecho, me voy a duchar. Esto es lo más cercano que vais a estar
de la sensualidad. Así que, baby, yo te voy a chingar. Y al oído va a gritar mal. Me voy a duchar, chavales. Nos vemos ahora por el wifi. Lo duro con lo duro. Mira, es bien tarde, cabrón. La 1 millón PM. Lo duro con lo duro. ¿Qué pasa? Dímelo, Yagami, brother. Aquí estamos. ¡Ay, vaquero! Para emoción. No me dio tiempo ni de ponerme los vaqueros. Durísimo. Espera, espera, que enseño los míos, tío. Mira. La 1 millón PM, tío. Brr, mira, dímelo. Bueno, pero lo que vale es esta rola, bro. Mira. Ahora me los pongo, tú sabes, para salir al post-party. Papi, mira esto. Respeto el flow, cabrón. Mira qué culito me hacen. Mira. Durísimo. Cortesía del Yagami, tú sabes. Aquí me veis en la tienda comprando un par de pantalones porque Rodrigo y yo somos auténticos tontos del culo y nos hemos dejado los pantalones en casa, tú sabes. ¿Cómo? Por resumir, bro. ¡Dale! Hemos vuelto al hotel. Bueno, gente, acabo de llegar al hotel después del evento. La verdad que una locura. Gazir imparable, Blon el segundo mejor del día. Bastante feo el tema de las semifinales con Sweet. Verdaderamente en directo ganaba en todo momento Blon. Pero bueno, eso lo voy a comentar ahora en streaming. Seguramente rescate algo de mis declaraciones para el blog. Así que nada, le doy para allá. Blon hoy ha estado fantástico. Ahora hablaré de ciertas batallas en concreto. Silbaron a Sweet, ya. Sí que es verdad que hacía mucho tiempo que no veía el público poniéndose rollo tongo, tongo. El Blon Sweet Pain, creo que Blon pasa por encima, literalmente, las dos primeras veces. Y ha sido el tío que más batalla le ha plantado, ¿eh? O sea, es que la saca una réplica Mr. Ego a Gazir. Incluso el Yagami decía que se la podía haber llevado Mr. Ego de primera. Yo no sé si tanto como para eso, pero yo la vi una réplica. ¿Qué más? El Mounts Bota. Para mí, el Mounts Bota era de Mounts. He conocido a Invert, me parece muy pana. He conocido a Skone, que no lo conocía en persona. Es lo mismo a Chuti, ¿no? Había pila de... Es que hemos ido a una zona VIP. Había pila de influencers. Estaba el Grecox, o sea, estaba Gref, estaba Marta Díaz, estaba Paina Punzano. Que hoy solo he pedido una foto, muchachos. Solo he pedido una foto. Chilindrina. Con Katherine, su puta madre. La verdad es que el trato de Red Bull es exquisito y excepcional. Bueno, muchachos, el outfit de hoy, la actitud.
Al final sí que vamos al post-party, nos vemos ya por Benidorm. Os contaré mis expresiones más de primera mano, aunque ya las habéis visto en streaming y nada más. Besitos, suscríbanse, denle like, brr, lo duro con lo duro, dímelo cabrón.